Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son aptas únicamente para genios y gente especial. Esto lo dijo Richard Feynman. Empezamos en igual a 136. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Hola, hola, feliz lunes. Empezamos la semana con matemáticas, la mejor manera de empezar la semana, con verdades absolutas. El único lugar donde hay de esto, ¿eh? Aquí no generamos ni debate, ni hacemos acuerdos políticos, ni tensamos cuerdas. Aquí compartimos conocimiento, tendemos puentes y hablamos de teoremas, de verdades absolutas, verdades para siempre. Estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Murcia y tenemos a los mandos a María José Gea. Aquí entre todos seríamos muy catetos, que María José me mira y dice, ¿cateta yo? Y sí, cateta María José, yo también soy cateto. Todos somos muy catetos de forma individual, pero juntos vamos a crear hipotenusas. Arrancamos el programa número 136 de Raíz de 5, centésimo, trigésimo, sexto programa, como nos gustan estos numeritos ordenados, el 25 de la cuarta temporada, y empezamos con la película, que nos gusta empezar con películas también, El gran carnaval de Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, sabéis que el apellido, bueno, El gran carnaval. Envíeselo al sheriff, él es mi superior. Como quieras, llevaremos este asunto hasta el gobernador y ya sabes lo que va a pasar. Por supuesto que lo sé, es una buena persona. Llamará por teléfono al sheriff. Y yo le escribiré diciendo que estoy cumpliendo con mi... Luego volveréis a hablar con el gobernador y él con el fiscal general. Y seguramente me echarán de aquí. Lo único es que para entonces Leo habrá salido. Y la historia se habrá terminado, ha acabado. Caballeros, tengo una cita con Leo. Para que no penséis que soy una rata asquerosa, tengo noticias para vosotros. Mandadlo por el teletipo. Decid que Chuck Tatum está disponible. Parece que va a haber dos o tres días más de noticias calientes. En exclusiva, y son de Chuck Tatum. Señor Tatum. Señor Tatum. Bien, se dirige hacia nosotros. Señor Tatum, ¿podría dedicarnos unos instantes, solo unas palabras sobre Leo y sobre cómo ve la situación? Bueno, progresamos, estamos progresando, pero en esta operación cada segundo cuenta. Estoy seguro de que los radioyentes me van a perdonar, así como el señor Smollett, que va a volver a su puesto en el barreno. No sé por qué utilizan un barreno. No hace falta entrar desde arriba. Hay formas más rápidas de sacarlo. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Cusack. He trabajado mucho tiempo en las minas. Minas de plata, ya en Virginia. En fin, tal como lo veo yo... Adelante, señor Cusack, estamos muy interesados. Estamos muy interesados, pero vamos a hablar de matemáticas. Sabéis que estamos de carnavales y las matemáticas también a veces celebran los carnavales. Tenemos el carnaval matemático, que ya lo propuso Tito Eliatrón, un blog muy chulo que tenéis que buscarlo. Hay un montón de carnavales matemáticos, un montón de posts que hablan de matemáticas divertidas. Pero sobre todo vamos a hablar de matemáticos y matemáticas que se han disfrazado alguna vez para un motivo especial. Tenemos que hablar obligatoriamente de Sophie Germain, que a esta mujer ya le dedicamos un programa entero, pero esta mujer se tuvo que disfrazar de hombre y no por placer como el carnaval, lo hizo obligatoriamente para hacer matemáticas, porque los matemáticos no le cogían el teléfono, en ese caso no le cogían las cartas, no le abrían las cartas si era mujer, pero se hizo pasar por Monsieur Le Bleu y entonces sí que le cogían las cartas, decía, mira, pues este es un hombre matemático, este sí que es apto para ser leído, y no Sophie Germain, que era una mujer. Al final fue reconocida de forma un poco reticente por la comunidad matemática de la época, pero bueno, era un carnaval un poco obligatorio. Vamos a hablar de un carnaval pues más ligero, más atractivo. Está muy bien que las matemáticas se disfracen de otras cosas, pero vamos a hablar en ese caso de cómo la matemática, la ciencia matemática, se disfraza en todos lados para ser pues, más atractivo o más divertida. Vamos a hablar de las matemáticas que no se ven y que están en todas partes, que es el eslogan que tenemos siempre. Y tenemos una invitada muy especial. Vamos a empezar con la música que ha elegido ella, a ver qué música es, y ahora veremos quién es. You're
una marcha así, de, no sé si de carnaval, pero bueno, tenemos una marcha importante. Tenemos una invitada muy especial, Sara Fructuoso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros estamos perfectamente contigo ya. Muchas gracias. Está ganando potencialmente el programa, está ganando en calidad y sobre todo en transversalidad. Vamos a hablar de matemáticas que no se ven, que no, que están en todas partes. Totalmente, porque alguien me dijo una vez que todo era matemáticas y ahora lo acabo de entender. ¿Has visto? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Lo único que decían todo era número, pero en realidad número, bueno, geometría también, está en todas partes. Bueno, vamos a hablar de fotografía, de moda y de cómo ser una persona, no sé si decir de éxito directamente o una gran persona, una persona que de gran impacto. Vamos a escuchar primero una pieza tuya que hablas de cómo triunfar en internet, cómo tener éxito siendo único. Eso me gusta mucho, vamos a ver. Y creo que lo más importante es ser tú mismo. Lo repito y lo repito, pero creo que es muy importante. Si eres tú mismo, vas a llegar a tus objetivos. Vosotros pensad en los que me estáis viendo ahora mismo. No hay dos personas iguales, no existen. Cuando eres tú mismo, realmente no va a haber nadie como tú. Vas a ser diferente, vas a ser tú y ya está. No existe nadie que sea igual que tú, a no ser que te copie. Pero eso no está bien. Así que yo creo que hay que ser uno mismo. Constancia, mucho trabajo, sacrificio, respetarse a uno mismo, quererse. Si algo no va bien, tranquilo, ya irá bien. Y si tú eres tú mismo, eres trabajador constante y sabes muy bien tu objetivo, ve a por él y tranquilo. ¿Qué consejo más evidente, pero qué importante es ese consejo? Totalmente. Todos somos únicos. Lo dice el DNI, lo dice nuestra huella dactilar, lo dicen muchas cosas, pero qué difícil es verlo a nivel emocional incluso. No nos lo creemos nunca. Es un término que nunca somos conscientes de que es totalmente cierto. Eso es. Bueno, Sara, yo no sé cómo presentarte. ¿Cómo te definirías tú? Yo digo, es una persona influencer de Instagram. Tenéis casi 200.000 seguidores. Exactamente. Ya los Ks están ahí potenciándose, ¿eh? 200 Ks, ya son poco muchos poco. Ks, ¿eh? Ya son 3 años siendo profesional de las redes sociales / influencer. 3 años ya. 3 años. 2 currando de ello profesionalmente y 3, pues ese año un poco de intentarlo, luchar y tal, lo típico. Y eso, digamos que sí, influencer / profesional de las redes sociales, también he estudiado publicidad y relaciones públicas. A mí me gusta mucho que subrayemos esa parte, porque si hablamos de Instagram, todo el mundo se puede hacer un perfil de Instagram, todo el mundo puede animarse a decir, es que yo quiero ser como esa persona, quiero hacer lo mismo, voy a copiarla, voy a hacer los hashtags que usa ella. Totalmente. O hacer las mismas fotos que hace ella. Tú llevas 3 años de forma profesional, pero empezaste con 13 años. Sí, sí, sí. Tienes 22. Totalmente. O sea, hace 9 años y hay un camino ahí de aprendizaje. A mis 13, 14 años apareció este boom de las redes sociales y abrí mi cuenta de Instagram como cualquier otra niña de mi edad, que subía mis fotos con mis amigas, fotos de comida en el McDonald's con mi familia, me acuerdo perfectamente, cosas pues de una niña de mi edad. Hasta que, bueno, yo trabajaba de modelo en esa época. Y un día, pues, aproveché el boom real de las redes sociales, no cuando salieron, sino cuando de verdad fue el boom, y dije, voy a tomarme esto en serio, voy a dejar de ser una persona que es contratada por marcas como modelo y voy a intentar ser mi propia jefa. Y así fue. Sí, de hecho, Instagram es la red social que más ha crecido en los últimos 4 años, y por eso lo del boom es, sí, exactamente, es real, es un real boom. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, ¿y qué te gusta de esa red social? ¿Por qué Instagram y no otra red social? Porque tienes también un canal de YouTube que estamos escuchando antes, tienes un perfil de Twitter que hablábamos antes de... Sí, totalmente. Twitter también, tú y yo, tal. Bueno, tienes, pero tengo lo que más te gusta, Instagram. Sí, a ver, pero a mí realmente la aplicación que más me gusta, digamos que es YouTube, pero porque yo siempre me he sentido muy identificada con el tema vídeo. Pero sí que es verdad que en Instagram al final tienes muchas más posibilidades de enseñar o mostrarte cómo eres. También puedes subir vídeos, en YouTube, por ejemplo, no. Perdona, en Instagram, por ejemplo, sí puedes subir vídeos, en YouTube no puedes subir fotos, eso quería decir. ¿Verdad? Entonces, pues, es más complicado, pero digamos que sí, que Instagram es por excelencia la plataforma que más utilizo y en la que trabajo realmente día a día. Eso es. Yo, lo que he leído de ti siempre son críticas buenas a nivel de modelo, de fotografía,
Vamos a hablar de fotografía. Vale. Yo, en matemáticas, en fotografía, hay dos clásicos. Una es la espiral de Fibonacci, que es una espiral que se dibuja en una fotografía y el punto donde termina la espiral se dice que es el punto de interés. Esto lo hacían ya en pintura, la Gioconda, bueno. Sí, en fotografía se empezaba así. Lo has estudiado. Sí, sí. Esto todo es matemática, lo has dicho tú. Totalmente. Bueno, y después tenemos también la regla de dos tercios, que sea más fácil de entender porque no vas a estar en una foto haciendo espirales, que quedaría un poco extraño. Entonces, con la regla de dos tercios nos entendemos muy bien, que es partir una fotografía en dos tercios, es decir, en un tercio, dos tercios, en horizontal y en vertical. Y los puntos donde coinciden son la tercera parte de cada... Hay cuatro cuadrantes ahí. Y son los puntos de interés que se dicen. Madre mía, qué técnico yo. Sí, sí. Es una regla que se utiliza a qué nivel guay. Fotográfico. Y Instagram, de hecho, te pone ahí la regla de los tercios. Sí, sí, ¿has visto cuando totalmente. Haces una foto y dices, ay, pues, ¿quieres cambiar el ángulo? ¿Quieres? Sí, y para enderezar, tal, sí. Yo quiero que rompamos con todo esto o lo usemos, depende de lo que tú me digas. ¿Y qué premisas tienes tú para una fotografía? ¿Cómo sabes si está bien? ¿Cómo sabes si está mal? Mira, para mí lo más importante, Santi, lo más, es la luz. ¿La luz? La luz. Lo más importante, o sea, da igual que el ángulo esté al revés o bien puesto, o sea, no importa ni el punto de interés al final. Lo más importante es la luz, que haya una luz bonita, lo tengo súper comprobado, que la luz es lo más importante. Qué bueno, eso, a ver, ¿ves? Estamos rompiendo las reglas, sí. Se rompe las reglas. Una buena luz. Una buena luz. Sí. Qué bonito. Que no dé sombras, que esté todo bien iluminado, todas las partes, ya sea de un objeto o de una persona, en este caso vamos a hablar de personas. Entonces yo creo que lo más importante es la luz, estoy segura. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y cuéntanos la evolución que has tenido, ¿cómo la has sentido tú? Es decir, yo sé que a veces es duro el impacto que tenemos, que cuando hay muchos comentarios te inundan de emociones, pero ¿cómo has evolucionado tú en los últimos 3 años? Que son 3 años, que te parecen mucho, pero pasan rápido los 3 años. Han pasado muy rápido, o sea, a veces siento que no he ni empezado todavía, o sea, imagínate. Y la evolución, pues... yo creo que ha sido todo muy constante, muy poco a poco, aunque parece que haya tenido un crecimiento muy, muy rápido, en realidad no, en realidad ha sido muy poco a poco, muy constante, nunca ha tenido un boom. Esto es un poco interesante porque toda la gente que se dedica a este mundo, ya sea youtubers, influencers o lo que sea, siempre tienen un boom. Con esto quiero decir que hay un momento en su carrera profesional, desde el comienzo hasta durante, que de repente las redes sociales, su perfil explota. Un vídeo se ha hecho viral, una foto se ha hecho viral, un comentario que ha hecho está circulando por las redes sociales. Entonces ese boom lo que hace a ese perfil es crecer muy rápido de seguidores, perfectamente en una semana puede ganar 30 o 40k. Y eso pasa pues casi al 90% de personajes públicos creadores de contenido. Que algún contenido ha ido bien y gracias a eso pues su perfil crece. Y a mí realmente nunca me ha pasado eso, nunca se me ha viralizado nada. Siempre ha sido pues, ¿cómo explicarte? En vez de un contenido viral, pues todos una pequeña parte de esa viralización. Entonces, qué bueno. No sé si me he explicado sí, bien. Sí, 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 un crecimiento orgánico que se conoce, como que no es exponencial, no es un, exactamente. Una bola de nieve que ha arrastrado todo, sino que es un granito de arena. Eso es. ¿Y crees que es importante que sea así o crees que es mejor que sea exponencial? A ver, para todos los creadores de contenido es muy agradable y muy guay que de repente se viralice algún contenido tuyo y te crezcan tantos seguidores a la vez. Pero a la vez es como la euforia del momento, pero luego lo piensas y realmente no es sano, no es orgánico, como tú has dicho. Entonces es mejor poco a poco y despacito y buena letra. Bien, bien, me ha gustado. Vamos a hacer un algoritmo, el algoritmo de Instagram es, no sé si amigo o enemigo. Bueno, muy enemigo. Es muy enemigo, siempre está ahí dando guerra. Bueno, vamos a intentar destripar el algoritmo de Instagram, pero haciendo un algoritmo sobre lo que tú has hecho. Es decir, quiero que me cuentes tu algoritmo de tu perfil, sin contar ahí cosas secretas, eso cada uno... No, pero cuéntame, una persona anónima que diga, me gusta esta chica, me gusta Sara Fructuoso y quiero hacer como ella, pero a lo mejor tiene otra identidad, quiere hacer de otra línea. ¿Cómo arranca en Instagram? Pues a ver, el punto de inflexión llega cuando decides hacer esto de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, yo creo que la primera parte es crear contenido. Yo recomendaría crear contenido una semana antes de empezar esto. O sea, quiero decir,
no diariamente, sino una semana antes, preparar tu contenido para ir cogiendo un poco de carrerilla, un poco de experiencia, y ya la semana siguiente pues ir publicando una foto diaria, una foto cada 2-3 días, una foto 2 a la semana. Luego los títulos, muy importante, ¿cómo se dice? Interactuar con tu audiencia, pedirles que interactúen ellos, preguntas o algo así. Luego es muy importante también crear una marca, una identidad personal, que la gente te siga, porque va a haber algo único y diferente, como hemos dicho al principio, que todos somos únicos. No vale de nada que te sigan y el de al lado sea igual que tú, porque al final va a encontrar lo mismo en el de al lado, y a lo mejor un día tú fallas y se va al otro. Es que al final es todo muy raro. Entonces, pues un poco eso. Qué bueno. Ya tenemos ahí un algoritmo creado, sí. ¿Has visto que es sencillo? Sí, exactamente. Son reglas sencillas. Y ser constante. La constancia, sí. Es verdad que arrastra a veces el talento incluso. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese sí, es sí. Mi fallo en YouTube. Yo también tengo ese fallo, ¿eh? O sea que como estamos rompiendo redes, vamos a ir a otro sitio. Siguiendo rompiendo redes, vamos a hablar de Spiderman. Y cuando digo, Sara, que sigues aquí con nosotros, ahora si quieres preguntar a nuestro siguiente invitado, le pregunta lo que sea, que este Spiderman. Tío... Es Spiderman directamente, sí señor, estamos escuchando aquí la música de Spiderman y tenemos al otro lado del teléfono a Adrián, el físico barbudo. Adrián. Hola. Mira, me acabas de mandar una foto vestido de Spiderman, que se la estoy enseñando a Sara, y dice, hombre, qué chico más chulo ahí, no sé si es carnaval, pero yo aquí veo un carnaval de científico, porque veo... Te veo delante de un póster. ¿Cómo te cabe la barba en ese disfraz? Esa es mi primera pregunta. Y después, ¿qué hay detrás de tu disfraz? Pues bueno, la barba la verdad es que cabe muy apretada y muy recogida, ¿no? La verdad es que para disfrazarse con una barba es un poco complicado y hay que pues tener algunos truquitos, ¿no? En este caso tengo como una máscara de plástico que permite disimularla más o menos, ¿no? Bueno, estás disfrazado de Spiderman delante de un póster. Ya sabemos, sí. Cada año, para mí esto va a ser ya una tradición. Es habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Es que haces unos pósteres guapísimos, que ya hiciste uno de Star Wars, de cómo, ¿no? Cómo se expandía el universo según Star Wars, ¿era? Sí, de cómo frenar la rebelión del universo Star Wars. Eso, sí. De cómo frenar la rebelión de Star Wars. Después hiciste, el año pasado, de Power Rangers, que es super fan. Además, el programa triunfó mucho, que es que los Power Rangers lo gustan a todos. Pero claro. Este año, Spider-Man. Y bueno, yo ya tengo una edad, ya sabes, Adrián, tú eres más jovencito, aquí Sara ya es la jovencísima de aquí del equipo. Yo cuando escucho Spiderman, escucho más esta canción más que lo que estábamos sonando. Escucho más esta música. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size. Esto, Adrián, ¿qué te parece? Esta es la buena, esta es la buena. Es la que a mí también me viene a la cabeza. No se sale de la cabeza. Bueno, cuéntame el póster, Adrián, que yo veo aquí el título que dice ¿Los Vengadores realmente salvaron el mundo? ¿Cómo te has metido con Los Vengadores? ¿Cómo has osado? Sí. Bueno, es que, a ver, ahora tengo un problema porque me gustaría explicarlo, pero el problema es que si alguien no ha visto las últimas dos películas de Los Vengadores... No las he visto. Bueno, pero son los salvadores del mundo. No puedes contar, pero algo de matemáticas puedes contar, que aquí veo fórmulas, veo ecuaciones de Schrödinger parciales, veo gráficas potentes. Cuéntame sí. Cómo has estudiado esto de Los Vengadores. Sí, bueno, en las películas de Los Vengadores, las dos últimas, pasa una cosa con el universo, ¿no? Una cosa que tiene que ver con las poblaciones, ¿no? Con sí, los seres vivos. Sí. Entonces yo cuando salí del cine me pregunté, bueno, pero esto que han hecho Los Vengadores puede parecer de primeras que es muy bueno, pero realmente para un ecosistema es bueno esto que han hecho. Entonces, pues yo, claro, soy físico, pero quería estudiar algo de poblaciones. Entonces lo que hice fue acudir al modelo de Lotka Volterra. El modelo de Lotka Volterra es de poblaciones. Sí, es un set de... Bueno, el modelo general es un set de ecuaciones diferenciales de primer orden, no lineales, que eso así puede impresionar bastante, pero a día de hoy con la capacidad computacional que tenemos, esto se resuelve en un pizpaz. Entonces lo que hice fue intentar simular lo que hicieron los Vengadores utilizando este modelo de Lotka Volterra y ver si realmente los Vengadores habían salvado
el mundo o habían acabado por destruir los ecosistemas que hay en la Tierra, ¿no? Claro, aquí está el tema de la sobrepoblación del universo entero, ¿no? Y eso, a veces es un problema. Hay grandes muertes que ha habido, grandes extinciones que están basadas en eso, en la sobrepoblación de un tipo de planta o un tipo de especie. Y claro, esto es un problema. Esto dice, ¿has salvado o te has cargado, macho? Claro, claro. Es lo que pasa un poco en las películas es lo que vemos a veces de reintroducir especies o cosas así, ¿no? Que en un ecosistema la verdad es que es difícil saber cómo va a responder a perturbaciones. Y lo que pasa en las películas son perturbaciones muy grandes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y qué te ha parecido este póster? ¿Qué conclusiones has sacado al final? Bueno, al fin, he de decir que creo que la idea que del póster estaba muy bien. Lo que pasa es que los resultados, pues el modelo de Lorca Volterra es bastante limitado, ¿no? Entonces los resultados no son muy impresionantes, ¿no? Esto pasa muchas veces en la ciencia, ¿eh? Tienes una hipótesis, a Sara también le pasa, sí, que sí. Tú tienes una premisa y después lo que te sale es... ¿eh? Eso... Es muy diferente. Sí, lo que sí que vi es que, bueno, hay un concepto que no conocía y aprendí mientras buscaba, leía papers para hacer el póster, y es la paradoja del plancton. Algo así resumido sería como que bueno, que cómo puede ser que coexistan tantas especies que compiten por los mismos recursos. Y esto cuando lo enunciaron en los años 60 un tal George Evelyn Hutchinson, lo ejemplificó con el plancton, ¿no? Que el plancton, pues todos luchan por tener luz y nutrientes para desarrollarse, y aún así hay muchas especies de plancton, hay como mucha biodiversidad. Entonces, para resolver esta paradoja, esta aparente paradoja, lo que se propone, lo que se ha ido proponiendo, es que los ecosistemas como que no están en equilibrio, ¿no? Hay heterogeneidades y hay fluctuaciones del medio ambiente. Esto se consigue en los modelos de Lorca Volterra, lo consigues si ajustas un poco los parámetros del modelo para que te dé unas dinámicas caóticas. Ahí está. Así que como que no tienen una periodicidad o no tienen unos ciclos muy... muy concretos. Entonces, uno de los apartados del póster fue el mirar un sistema de Lorca Volterra caótico, con cuatro especies de lo que sea diferente, y ver qué pasaba ese sistema si le aplicábamos lo que pasaba en la peli de Los Vengadores, que no puedo contar porque es spoiler. Es spoiler. Y entonces lo que veía con este sistema es que sí que podían extinguirse especies que no se hubieran extinguido si Los Vengadores no hubieran metido sus manos. Qué entonces, bueno. En este caso, Los Vengadores pues no han salvado toda la biodiversidad que aparenta. Qué bueno, Adrián. Somos fan absoluto de tus póster. Estamos deseando que hagas más. No sé si hace falta concursos de esos de póster ahí en tu centro, pero si no, los extrapolamos a otro sitio, ¿eh? Que yo necesito más de... Sí, yo me presento a todos los concursos de póster que hagan falta. ¿Has tenido premio o no has tenido premio este año? He tenido premio. Como siempre. Ya llevas tres seguidos. Enhorabuena. Bueno, Adrián, muchas gracias. Y ya sabes que aquí es tu casa, la de todos, pero la tuya más. Estupendo. Gracias. Estoy contento de aparecer. Un abrazo. Un abrazo. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí. No sé por qué ni dónde. Estamos rompiendo las redes. Me ha gustado mucho también que ha dicho Adrián lo de la lucha por la luz, ¿eh, Sara? Como tú decías, la luz, qué importante. Totalmente. En la fotografía, en la vida y en sí, todo. Sí, sí. Bueno, Sara Fructuoso, muchas gracias por estar en este programa con nosotros. Un placer, de verdad. De principio a fin. Nosotros ya te seguimos en las redes, ya sabes, te damos todo el ánimo del mundo y que tus sueños se cumplan. Muchas gracias. Sean los que sean, ¿eh? Si cambias después también, te seguiremos en tus sueños. Bueno, y con esto nos despedimos, pues somos Seres Finitos. Os dejamos ahora con el boletín que hay que informarse y con el resto de lunes, que queda mucha semana todavía. Nos oímos, sabéis que estamos en RTV a la carta, estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en todos lados, somos muy densos los matemáticos, y seguimos la siguiente semana por inducción N+1. Yo soy Santi García Gremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias. Llévame